amigos de Todo en Casa, mi nombre es Viviana Rodríguez y el día de hoy les vengo a hablar sobre las plantas que refrescan tu hogar. Cuando hablamos de plantas que refrescan el hogar, estamos hablando de plantas como helechos, como dracenas, anturios, bueno, y un montón pues que vienen en línea, que son plantas muy bonitas que además sirven para la decoración de apartamentos y casas. Bueno, en primer lugar, el tema de refrescar pues significa estar adentro de casa. Por lo tanto, el cuidado básicamente es de acuerdo al tiempo, si es invierno o es verano, pues va el tema del riego, ¿no? Que es de cierta manera algo que influye mucho en el cuidado de las mismas. Las plantas se deben regar, si es en invierno, una o dos veces máximo a la semana. Si es en verano, cuatro veces a la semana. Bueno, las palmas generalmente son plantas grandes por sus hojas, pues por su en tamaño, que se pueden poner en balcones para evitar como el ingreso de los rayos del sol. Esa es una opción muy buena. Sin embargo, cuando es en el hogar se pueden poner helechos pequeños porque son plantas que ayudan mucho al tema de refrescar. Se pueden poner en una mesa, se pueden poner en una canasta que cuelguen. Y los helechos hay de miles y miles de formas y el color de sus hojas también varía. El manejo, pues el cuidado de las plantas de interior en este caso es mensualmente es muy bueno removerle la tierrita y aplicarles pues abono que les ayude a crecimiento y el desarrollo.